Le abrimos las puertas a esta transmisión en vivo desde el municipal de Ipurúa, junto a Mario Kempes. Soy Fernando Palomo en esta pintoresca región de España, esperando que en el campo se tiren brochazos de magistral juego. Sin problemas para llegar a esa pelota. Messi. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Interceptando el pase. Esa pelota que va por la banda. Fácil recuperación del balón. We'll be right back.
Hola a todos, ¿cómo les va? Esperando que anden muy bien. Les saluda Fernando Palomo, al lado de Mario Kempes en el Municipal de Ipurúa. Messi. Llega cortando bien y recupera. Le ha dejado la pelota justita al rival. Messi. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Buen corte justo a tiempo. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Esa pelota es buena, cuidado. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y así le pega la pelota. ¡Qué gran atajada la de este guardameta! Deciden jugar en corto el córner. Cuidado con esto y puede ser. Regalaron el balón. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. García. ¿Será que se viene el gol ahora? Está transitando el... ¡Y así patea! ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Y es que seguimos con el partido 1-0. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se le fue la bocha. Hay peligro en el pase, ojo. La recupera el área rival. Y es evidente, Fernando, que a los aficionados no les gustó nada esta decisión del árbitro. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Pase bastante peligroso. Ojito, es una gran bocha. Un centro que termina en nada. Gran pase, puede ser. Ahí va la pelota en el área. ¡Gigantesca tajada! Llueve el córner al centro del área. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¡Uy, qué mal pase dio! Esto puede terminar en gol. Cuidado que puede terminar en gol. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Y ahora que quiere meterse por la banda. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? Esa pelota es buena, cuidado. Messi.
regalado el balón. Cuidado con esto y puede ser. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Corner que juega en corto. ¿Será que se viene el gol ahora? Hay peligro en el pase, ojo. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se cruzó otra vez en la tapa de nuevo. García. Núñez. Ha parado muy bien el arquero. Esa pelota ha salido al lateral. Ah, bueno, hasta con la mano están regalando. Y ahí le pega la pelota. Buena tarea la del guardameta. Buscando el costado. Se viene acercando. Pase bastante peligroso. Tiene que intentar cruzarla. Cuidado que puede terminar en gol. Se va por arriba del travesaño. Gran pase, puede ser. Ahí va la pelota en el área. Clara falta y hay tiro libre. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. ¡Ojito, es una gran bocha! La pelota, lamentablemente, jamás conoció su destino. ¡Esa pelota es buena, cuidado! Ahí se quedó tapado en la defensa. Cuidado con esto y puede ser. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Atentos con la jugada que puede. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. Se había derramado mucha tinta, Mario, para resaltar la diferencia entre uno y otro, pero el fútbol hay que jugarlo en la cancha. Sí, no solamente con la camiseta se ganan los partidos, sino también con goles. Y esto es lo que ha hecho el equipo más chico a priori. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Va a reponer la pelota desde el costado. Modric. Corta bien esa pelota. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No podés decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Núñez.
Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Desde el banco aplaude por esa enorme recuperación. García. Núñez. Responde bien la defensa. Modric. Messi. Ahí llega la ayuda. Y continúa por el costado. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. ¡Messi! Impresionante, de alguna manera lo tapó. Yo no sé qué más tiene que hacer este equipo como para darle gran batacazo. Los números dicen lo contrario. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Carga el cañón! Están luchando por el empate, pero no se le da. Ahí se viene y si se anima lo clava. Fabulosa entrada acabamos de ver. Llega muy bien a reventarla. Messi. Hay falta, pero el árbitro dice adelante, continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Pelota al primer palo. ¡Qué gran ataque! ¡Gol! ¡No más! ¡Ahí lo tienen! ¡El partido está igualado! Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. Núñez. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Gran intento sin el resultado que esperaban. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Le quedan 20 minutos al partido. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Y el rival que responde bien. Y esto que no termine en nada. Qué bien que sale el arquero para quedarse con la pelota. Hay que decidir en segundo y esta vez decidió muy bien. Esa pelota ha salido al lateral. Lateral y puede ser peligroso. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Desde la banda puedes entrar. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Palo en el polo! Y este gol que podía haber marcado la diferencia, se cruza el arco. ¡Gran tapado del arquero! ¿Has visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Fuerte puñetazo del arquero al balón. ¿Será que este tiro de esquina le gana el partido? Llueve el córner al centro del área. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina.
Oportuno el corte de la pelota. Rápida transición al ataque. ¡Buen disparo! Por este arquero es que el partido sigue empatado. Vaya pedazo de arquero que está demostrando el día de hoy. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atento que desde ahí le puede pegar. Messi. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Quedó en la madera! Se saca la pelota de encima. Poquitos minutos para terminar este partido. Realmente esa pelota tenía olor a gol. Se interpuso el arco y seguimos en empate. Tipo Maverick, entonces la sacó el arquero de la Danger Zone. Absurda pérdida de pelota. Pase bastante peligroso. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Uy, han frenado una que pudo ser la última oportunidad. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Cuidado con esto y puede ser. Llega muy bien a reventarla. Núñez. Al final de los 90 minutos, igualdad y para definir.